tuvimos 4 despidos, 3 el jueves y 1 el día viernes. Ajá. ¿Qué aduce la empresa? ¿Por qué está haciendo despidos? Los primeros 3 despidos fueron sin causa, lo que aducen que dicen que se debe a una reestructuración de la planta. Ajá. Nosotros creemos que los despidos vienen a causa de porque nosotros hicimos un paro en el de paritaria del 2018 y creemos, porque así lo dijo el mismo gerente Rodolfo Resle, que se debe, es una persecución que nosotros tenemos hacia nosotros, digamos, hacia los trabajadores. Tuvimos sometimiento, tuvimos amenazas, todos referidos a ese paro. ¿Él es el encargado el que les dice eso? ¿Quién es? Sí, el gerente ¿el dueño? De planta, sí, sí. No, no es el dueño. No es el dueño, es el gerente de la planta de General San Martín. ¿Timbó es Celusal? Sí, exacto, hace la marca Celusal, Schenzer, y bueno, hay alguna segunda marca de algunos mayoristas y demás. Gustavo, ¿cuántos trabajadores hay en San Martín? Y alrededor de 100 empleados. 100 empleados, o sea, es una planta grande. Es una planta grande, tenemos una línea, digamos, la marca Celusal es una de las primeras marcas en lo que respecta a lo que es sal, así que sí, nosotros realizamos exportaciones a diferentes países, caso Japón, México, Estados Unidos, todo lo que es el Mercosur, también hacemos exportaciones de paquete alimenticio, digamos. Uh-huh. Descartamos totalmente que la empresa esté pasando por un mal momento, entonces. Nunca nos hizo saber que la empresa está pasando por un mal momento, además nosotros trabajamos diariamente, vemos el movimiento de camiones de productos terminados, hace 2 años que venimos manteniendo la producción diaria. Bien. Gustavo, ustedes estaban pidiendo la intervención de la Subsecretaría de Trabajo, se descontaba que podía haber una conciliación obligatoria, ¿esto ocurrió? ¿Podría ocurrir? Tenemos información que por ahí en el transcurso de la mañana podría llegar a dictarse. Nosotros la esperamos porque por las radios de acá de la zona el gerente ha salido a hablar y ha manifestado que si nosotros no levantábamos el paro no iba a haber diálogo. Entonces, lamentablemente, no tenemos los teléfonos abiertos por parte de la empresa a que nos escuchen. Entonces, la única manera es que actúe la Secretaría de Trabajo de la provincia para que nosotros nos sentemos a dialogar con la empresa. ¿Ustedes están ahora parando y paran hasta cuándo? Nosotros vamos a seguir parados hasta que se reincorporen los 4 trabajadores. Nosotros, si se dicta la conciliación obligatoria, acataríamos, obvio que acataremos a la Secretaría de Trabajo, porque nosotros lo que queremos es trabajar. Nosotros somos una empresa de pueblo donde todos los empleados nos conocemos entre todos y sabemos que realmente que la gente quiere trabajar tranquila, que no nos amedrente, que no nos amenace. Queremos laburar tranquilo y, bueno, lamentablemente, prácticamente nos obligaron a tomar la decisión.